Hola, ¿qué tal amigos de Todos Somos Animales? Me da mucho gusto saludarlos ya en esta emisión número 12 de la cuarta temporada. Nuestro agradecimiento a Daniel Flores de Radio 13 Digital por la invitación de este espacio y también al equipo de producción de la barra informativa de War Room Radio 13. Ya sabe que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Radio 13 Digital, pero también de las del programa. Nos encuentran en Facebook, Todos Somos Animales MX, y como arroba Segovia San, en Twitter y en Instagram. Si puede, dese una vuelta y busque como Todos Somos Animales nuestro canal de Spotify, nuestro canal de YouTube, y suscríbase que va a encontrar materiales mucho, muy interesantes. Y antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, quisiera hacer enviar algunos mensajes. En primera instancia, nuestra indignación, desde luego, por el asesinato de Rodolfo Corazón, este perrito comunitario de Sinaloa, pero también de los nueve gatos de la Casa del Gato que maulla en Michoacán. Creemos que ya es hora de terminar con la impunidad para la aplicación de las leyes de protección animal en todo el país, porque así como hay estos casos que se vuelven altamente mediáticos, hay muchos otros Rodolfos en todas partes del país para los que la justicia nunca llega. Queremos un México libre de violencia para todas sus formas de vida. Nuestra solidaridad y apoyo también para los activistas de Animal Safe, quienes estuvieron protestando hace unos días en el zoológico de Chapultepec buscando la liberación de Toto, el orangután, y los más de 2,000 individuos que permanecen cautivos en este recinto. Hay para Toto muchas oportunidades fuera y queremos que las autoridades pongan atención a este tema. Tiene décadas esperando su libertad, tiene décadas viviendo en soledad. Es hora de tomar acción por Toto y por los demás animales cautivos en este recinto y en los demás zoológicos del país. Y finalmente, pedirles a todos que sigan con mucha atención el caso de Big Boy, este elefante que ha pasado muchos años de su vida en el circo y que recientemente se ha visto envuelto en una polémica por este rescate tan particular y que tiene, bueno, tantas preguntas alrededor. No vamos a cesar ni a dejar de poner atención en este caso hasta asegurarnos que Big Boy efectivamente se encuentre a salvo. Y una vez dichos estos mensajes, déjenme presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es egresado de la licenciatura de enseñanza en inglés de la UNAM, ha sido becario del FONCA en el área de cuento, es coordinador del taller de creación literaria del Faro de Indios Verdes, Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay 2018, mención honorífica del Premio Nacional de Periodismo Gonzo 2018, autor de una vasta bibliografía, por ejemplo, El Filo del Cuerpo, Ciudad Nostalgia, La Luz de 3 de la Tarde, Entre Cuatro Esquinas, luego tal vez Seguir Andando, Sombra Reflejo, Los Panes y los Peces, Linde Fan, uno de mis favoritos, Tren Suburbano, solo por mencionar algunos, y recientemente ha presentado una plaqueta de nombre Seres Sintientes como un adelanto a esto que va a sonar muy bien, que se va a llamar Especies Carismáticas, que próximamente se va a publicar. Bienvenido, Aldo Rosales, una vez más a Todos Somos Animales. Bienvenido, Aldo. Hola, Sandra. Ya se me hizo maña estar aquí. Gracias. A nosotros ya nos ¿Sí me escuchas? Ya nos gustó que vengas, pues tú tienes la culpa, oye. Y ya voy a dejar de hacer cosas que sirvan de pretexto para estar aquí robando espacio y tiempo. Gracias por la invitación. No, está buenísimo. Oye, Aldo, es que, mira, lo que pasa es que constantemente vemos que hace referencia a los demás animales en tus textos. No es que sean los protagonistas de la historia, pero constantemente aparecen por aquí y por allá. ¿Qué es lo que te motiva a incluirlos de forma tan frecuente en tu obra? No sé, fíjate, yo antes vivía en un municipio que se llama Nicolás Romero. Bueno, de ahí soy originalmente, pues ahora vivo en Cuautitlán. Y desde que llegué a Cuautitlán empecé a escribir sobre el tren, porque es algo que veía, que sabía de su existencia, pero que de una forma muy paulatina y discreta empezó a ser parte de mi día a día, de mi existencia. Entonces, a raíz de mi contacto con los animales, digamos, de mi primer perrito que tuve, Frankie, que ya murió, en paz descanse, empecé a notar más la presencia animal en todo lo que hacemos, en todos los lugares donde nos desarrollamos, y sobre todo las, no sé si similitudes o diferencias, o quizá los mismos, a veces destinos aciagos a los que están sometidos los animales y los humanos. Entonces empecé a pensar de manera inconsciente cómo el animal puede ser una metáfora de nuestra presencia en este mundo y de las cosas que hacemos bien o mal o de cómo estamos como sociedad. Entonces me parece que voltear a ver a los animales es una manera muy poética
y a la vez muy metafórica de ver cómo estamos como sociedad. Entonces, por eso, de un tiempo acá, inconscientemente, así como el tren penetró en mi ser, también los animales, empiezo a notarlos más y trato de reflexionar cómo es que interactuamos con ellos y cómo nos comportamos con ellos. Oye, platicaba la semana pasada con Javier Crespo, el productor de del largometraje documental animalista Persona No Humana, y le preguntaba qué era lo que quería con su peli, ¿no? Y entonces él decía que quería generar un volteo, es decir, que las personas voltearan a ver esas cosas que normalmente están ahí y no se ven. ¿Dirías que estas salpicadas de imágenes de animales en tu obra buscan lo mismo? Quizá, principalmente, y eso sí tengo que ser muy honesto al mencionarlos, es una cuestión catártica. Empieza de mí, hay una forma, digamos, de purgar la herida que representa la vida y la existencia misma, y a veces tan, tan cruel que puede ser con los animales, a partir de textos. Entonces, no sé, sí quizá que volteáramos a ver, no desde un púlpito moral, porque ni siquiera tengo yo la estatura moral como para decir esto está bien o está mal, porque tampoco soy un humano ejemplar para con los animales muchas veces. Entonces, no desde un púlpito moral, pero sí quizá como encomiar a las personas a decir, en el radio de nuestras posibilidades, de nuestro alcance, creo que sí es necesario voltear a ver a los animales, porque son los que sufren más. En una sociedad de por sí golpeada, vapuleada y pauperizada, los animales son los que llevan la peor parte. Entonces me parece que muchas de las cosas, insisto, en ese punto que están mal en la sociedad, se reflejan en cómo tratamos o convivimos con los animales. Entonces, quizá no tanto como una cuestión aleccionadora, pero sí quizá como arrojar la luz y decir, esto también les pasa, esto también sucede, y quizá a través de este tipo de historias, alguien en algún momento pueda reflexionar su relación para con los animales y se dé cuenta, pues, que son esos seres sintientes, como nosotros. Oye, justo sobre eso te iba a preguntar, porque recientemente que se está discutiendo en todas partes del mundo sobre cuál debería de ser el estatus jurídico para los demás animales, esta figura de seres sintientes, que por ejemplo es la que les da protección a los animales en la Constitución de la Ciudad de México, es un término que se ha puesto de moda y tiene diferentes definiciones desde el ámbito jurídico, filosófico, etcétera. Pero para Aldo Rosales, ¿qué son los seres sintientes? ¿Quiénes son los seres sintientes? Fíjate, es chistoso porque la idea de este libro, que está digamos, en el limbo entre el tintero y la imprenta, que planeo que se llame Especies Carismáticas, es precisamente por alguna vez platicando con una amiga de un amigo, me dijo, pues es que yo soy veterinario y constantemente veo o atiendo heridas de estas especies carismáticas. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? ¿No? Me dijo, son estas especies que tienen características que los hacen más agradables al humano, los perros, los osos, o sea, que son los más proclives a ser consumidos. Entonces, de ahí se me quedó la idea. Y alguna vez en tu programa escuchaba o platicabas sobre el cambio en la legislación de cómo se les llamaba, que pasaron de ser seres inmuebles, me parece que objetos se les llamaba. Objetos semovientes. Objetos semovientes. Entonces, me pareció brutal, dije, porque entonces desde las palabras mismas, desde el lenguaje, no están diferenciando mucho de una barda, de una butaca, a un perro, a un gato, a un caballo. Entonces dije, desde el lenguaje mismo, se les está relegando. Y también hablabas tú en eso de un programa, ¿no? Que las distintas expresiones que manejamos, que de cierta manera plantan semillas de indiferencia o de crueldad hacia los animales. Lo trata como perro, en el camión de, oye, no traes mulas. Entonces se va generando una suerte de insensibilidad o de sensibilización hacia los animales. Entonces, a raíz de esto que tú mencionabas, me puse a buscar y me pareció muy interesante, y eso me planteé como tesis del libro. O sea, ¿qué son los seres sintientes? Y creo que al incluirlos en esa definición, dije, bueno, en una suerte de etimología o de analizar la raíz del término, no son distintos a nosotros. Entonces dije, creo que el llamarlos así cierra la brecha y nos permite darnos cuenta de que no somos tan distintos. Y entonces dije, seres sintientes para mí son todos aquellos seres que, valga la simplicidad o la ramplonería, son seres que pueden sentir. Y nos parece, o pudiera sonar algo tan sencillo, pero es demasiado complejo. Un ser que puede sentir
y toda la gama de emociones que se despliegan de ese sentir me pareció interesante. Entonces dije, seres sintientes son todos aquellos que tienen la capacidad, para mí, pues, no es una definición que extraiga de diccionario alguno, son todos estos seres que tienen la capacidad de percibir emociones o sensaciones que entren, digamos, en una clasificación que pueda llevarnos hacia el dolor, el placer, la alegría, la tristeza. Entonces, al denominar este libro, bueno, este conjunto de cuentos así, lo que quise mencionar es eso, ¿no? Seres sintientes somos todos los que tenemos la capacidad de percibir emociones en una amplia gama, o sea, que pueden tener estos matices, alegría, felicidad, desesperación, tristeza, y seres sintientes entonces somos todos los que estamos en este planeta que tenemos la capacidad de percibir emociones en un amplio rango, humanos y no humanos. Sí, sin lugar a dudas, Aldo. Oye, no voy a hacer spoiler del libro, lo prometo, pueden estar tranquilos los que nos están viendo, no voy a hacer spoiler del libro, pero sí quiero decirles que Seres Sintientes se compone de 4 cuentos. El primero, creo que fue de los que más me impresionó a mí, se llama Objetos Rectangulares. Y de forma paralela pone sobre la mesa este asunto de las trampas de pegamento para ratones. Muchas de estas trampas que incluso están prohibidas en otras partes del mundo. Y es que normalmente no vemos, digamos, referencias a la empatía o incluso mencionadas de forma positiva el tema de los ratones y las trampas. Y no voy a contar cómo se menciona porque vale la pena que se lea el texto. Pero ¿por qué incluir a las ratas y a estas terribles trampas en un texto como Objetos Rectangulares? Ese texto surge a partir de una anécdota que me contó una expareja. Estábamos platicando por teléfono y de manera muy sencilla lo aventuró. Dijo, es que hay un ratón suelto en la casa y pusieron una de esas trampas. Entonces, de alguna manera me pareció terrible la idea de que en estas casas tan pequeñas de interés social donde a veces tenemos que habitar o habita el grueso de la población, dije, se parece mucho estar atrapado en una de estas trampas, valga la repetición. Entonces, me pareció muy alegórico cómo la presencia de un ratón o de una rata puede trastocar la aparente cotidianidad en la que vivimos. Y que también me puse a pensar, dije, bueno, por una cuestión a veces casi aprendida o innata, no estoy seguro, algunos nos provocan horror o por lo menos desagrado las ratas, pero pensé, también es su mundo. O sea, no es que ellos hayan venido a esta existencia con la finalidad de torturarnos y de estorbarnos, sino más bien es, pues son seres que también sienten y la desesperación que deben experimentar al estar ahí atrapados debe ser brutal, ¿no? Y entonces me puse a pensar y dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un ratón o rata que está ahí atrapado al borde de la extinción con un humano que está también al borde de la extinción en un objeto rectangular también que es una cama, ¿no? Entonces me puse a pensar y dije, debe ser inenarrable la agonía de los ratones en esas trampas y no, nunca lo había considerado hasta ese momento y dije, bueno, quizás su sufrimiento sea igual o mayor que el de los humanos, pero no nos damos cuenta por minúsculos, porque los consideramos plaga, porque por muchas cosas. Entonces dije, bueno, es un paralelismo interesante, se me antojó un paralelismo interesante el decir, la rata también está agonizando, al igual que una persona, solo que su dolor quizá es mayúsculo, porque ni siquiera tiene la capacidad de expresarlo y nadie la acompaña. Entonces, pues me pareció brutal cómo perecen los ratones en esas trampas. Y quise establecer el paralelismo con un humano que también se está extinguiendo su vida, pero que uno sí recibe, digamos, el paliativo de la compañía, de las palabras, y el otro, pues no, se extingue en una agonía silenciosa que por eso es quizá doblemente agónica. Sí, la verdad es que el libro tiene muchas imágenes muy poderosas, que insisto, no es que los protagonistas de la historia sean los ratones, ni mucho menos, pero que van apareciendo en momentos muy puntuales del desarrollo de las historias, ¿no? Y que hacen como que te detienes, ¿no? Que te sorprende y que te hace reflexionar sobre esos momentos que están, pues no solo en la vida de tus personajes, Aldo, en la vida de todos los que vivimos en lugares urbanos.
Sí, eso es lo que me parece brutal. O sea, por ejemplo, los perros, también, no sé, su sufrimiento me parece, el de los animales en general, me parece que el sufrimiento es mayor porque ni siquiera entienden lo que está pasando. O sea, yo comentaba alguna vez con mi familia, les decía que a mí me parece más atroz la muerte de un animal por momentos que la de un humano, porque en el grueso de las ocasiones, claro que tiene dolorosísimas excepciones, a los humanos se nos acompaña y de cierta forma entendemos que se acerca el final. Hay un razonamiento que puede funcionar como barrera, de decir, bueno, se acerca mi fin y lo entiendo porque soy un ser finito que vino a este mundo y tiene un periodo de vida pues limitado, pero los animales al ser puro sentimiento no sé cómo lo experimenten. Supongo que debe ser brutal para ellos sentir que se acerca el final, pero no entender qué está pasando bien a bien. Entonces, de los perros, por ejemplo, también me parece brutal porque siento que tienen las emociones, la sensación a carne viva. Entonces son amor depurado y entonces no, es una idea que desde que murió mi perro tengo muy presente. O sea, cómo se extingue su vida y no hay a veces nadie que esté ahí para acompañarlos. Y que eso también deviene de las dinámicas económicas y sociales, que a veces en esta pobreza tan brutal que se experimenta en el país, pues a veces la gente no tiene tiempo ni para darse cuenta quién está sufriendo alrededor, y mucho menos los animales. Entonces eso me parece brutal. Y desde ese momento, desde que murió mi perro, pues me he dado la tarea, digamos, y es a lo que iba al principio, pues que es una labor un poco egoísta de mi parte, que no lo he pensado de otra forma a veces, que pues escribir al respecto es una forma de cauterizar la herida, por lo menos, de sedar la sensación, porque no, o sea, en este momento, mientras estamos hablando, pues muchos animales están muriendo y de las peores formas. Entonces, de cierta forma, a través de la escritura, he tratado de subsanar la herida, de paliarla y de decir, bueno, pues por lo menos que alguien reflexione o tratar desde mi área, reflexionar cómo los animales están yendo y que quizá eso, insisto, no como una forma leccionadora, ni desde una altura moral que no poseo, pero sí encomiar a las personas a decir, bueno, quizá en algún momento pudiéramos ser la última compañía de un animal y que no se vayan en una situación tan, tan degradante. Sí, oye, en Lingüística de Lesbos, que es otro de los cuentos de este Plaquette que se llama Seres Sintientes, la imagen de la perrera, ¿no? Como este camión que sale literalmente a la casa de perros, ¿no? Literalmente, es lo que acompaña el desarrollo de la historia. ¿Qué opinión te merecen las perreras en el siglo XXI? Pues yo creo que es un comportamiento atávico. O sea, creo que me parece increíble que se siga destinando presupuesto a las perreras y no a campañas de esterilización, que creo que es lo que debiera ser, pero increíblemente siguen existiendo las perreras y preferimos voltear hacia otro lado, porque también eso he notado cuando las perreras recorren las calles, pues la gente se mete a sus casas o se da la vuelta, porque eso No quiere es un ver. espectáculo. Es un espectáculo horrible ver cómo los animales corren desesperados y ya no pueden hacerse a ningún otro lado, y que yo creo que ellos presienten que la muerte se está acercando. Me parece francamente bárbaro que sigan existiendo. Entonces, y me parece una necedad que muchos activistas, incluida tú, están abogando por campañas de esterilización, que me parece lo más humano, prevenir en vez de corregir y de una manera brutal y bárbara. Y que sigue existiendo, me parece una necedad y me parece una deuda grandísima de la sociedad para con los animales, específicamente en este caso con los perros, que se les sigue matando en vez de evitar que lleguen al mundo. Oye, y por un lado gastando un montón de dinero en matar perros, mientras que por otro se siguen reproduciendo y se siguen vendiendo y se siguen abandonando, y la parte de la venta de animales es algo que todavía ni siquiera se considera en la ecuación. Si medio las esterilizaciones, por ahí más o menos algunos oyen y otros no, la parte de la venta de animales, y me parece que hasta que no se plantee un esquema redondo en ese sentido, pues vamos a seguir viendo en las calles estas escenas terribles como la que se describe en este cuento Lingüística de Lesbos, de tu libro Seres Sintientes, donde además los únicos que pagan con su vida son los menos responsables de lo que está sucediendo. Sí, claro, que ni siquiera comprenden lo que está pasando. Entonces, pues yo creo que la vida es de repente eso. O sea,
es como un sueño, de repente estás despierto, de repente estás vivo y no entiendes qué está pasando. E insisto, pues los humanos podemos a veces o tenemos la capacidad de comprender un poco más lo que está sucediendo y los animales no. Entonces, me parece brutal eso, que ellos simplemente están en su existencia y de pronto hay alguien cazándolos, porque ellos así lo razonan, así lo entienden y así es en realidad. Me parece brutal porque, no sé, o sea, es... No logro concebir qué sienten ellos en esos momentos y cuando están encerrados y cuando escuchan a los otros animales muriendo. Y esos últimos minutos pues deben ser una agonía descarnada y que creo que se puede evitar de una manera relativamente sencilla con campaña de esterilización, insisto, y que no se haga me parece brutal. Y sobre todo eso que mencionas es cierto también, el que se sigan reproduciendo animales, pocas cosas se me hacen tan necias, tan tontas, como que la gente compre perros. O sea, no entiendo el considerar a algunos perros superiores a otros. Creo que también habla de que como humanos también consideramos a algunos mejores que otros, y es un reflejo también, es decir, quiero un perro de raza, esta figura tan necia, así de quiero un perro de raza, que a veces sufren incluso, ¿no? Yo leí algún reportaje sobre estos perritos Pug, pues viven mal, o sea, tienen problemas respiratorios y la gente los sigue reproduciendo y ahí los tienen y entonces me parece brutal, o sea, y creo que es un reflejo, mientras sigamos considerando que hay perros mejores que otros, pues se nos va a hacer fácil considerar que hay humanos mejores que otros y eso es un círculo vicioso y que, insisto, el voltear a ver a los animales a veces nos puede hablar más de una sociedad que un análisis de las personas mismas, entonces... Por ejemplo, en el libro también planteaba, o partía de dos textos que me marcaron mucho, que uno se llama Matar a un elefante, de George Orwell, y el otro se llama mi visita con los camellos, mi encuentro con los camellos, algo así, de Elias Canetti, donde narra cómo van a sacrificar un camello, y a partir de esta escena breve, digamos, ambos desnudan el estado de una sociedad. Entonces me pareció muy interesante y dije, bueno, creo que se puede... Como una suerte de fábula, incluso donde los animales son los protagonistas, hablar más de nosotros como sociedad o analizarnos o orillar a una reflexión, si hablamos de cómo convivimos con los animales y cómo los tratamos. Y me parece que algo similar sucede en este otro cuento que se llama El tiempo de regreso, donde los personajes tienen una temática muy particular, pero lo que está sucediendo de fondo es la nota de este hombre que tortura perros, que no es ninguna clase de ficción, digo, lo vemos todos los días. Yo al inicio del programa mencionaba el caso de Rodolfo Corazón, un perro que comunitario, amable, cordial, que fue muerto a hachazos, ¿verdad? Por un sujeto que estaba de mal humor, ¿no? Pero además hay un fragmento muy breve en la historia, que tiene que ver con la historia de un chico que caza liebres con una onda, ¿no? Y como que son estos dos momentos los que inciden de forma muy particular en los personajes de la historia. ¿Hay algún hecho que haya incidido de forma particular en Aldo? Sí, esa anécdota precisa de la liebre se la robé al suegro de un amigo. Me la contó, él fue el que lo hizo, cuando vivía en el campo, y cada que la platica se muestra muy afectado. Llora el señor, entonces me pareció brutal y dije... Esa anécdota la tengo que usar en algún momento. Entonces me pareció el motor para construir esta historia de un hombre que pues, es sumamente violento, es una suerte de sicario, de matoncillo a sueldo, pero que por alguna razón, que no sabemos al principio del texto, respeta a los animales y al enterarse de que hay un hombre que tortura perros, pues decide él hacerle lo mismo, ¿no? Entonces, esta historia, digamos, es una suerte de venganza de esas que no se pueden hacer en la vida real, pero que salvajes como somos todos, o al menos yo reconozco mi parte bestial en mi persona, y que a veces la reacción más natural o más visceral y virulenta, pero que no se lleva a cabo por cuestiones morales, éticas y legales, es a veces, y eso lo reconozco, dan ganas de eliminar a esas personas. O sea, es un sentimiento muy negativo el que me despiertan. Y dije, bueno, no lo puedo hacer en la vida real por las cuestiones ya mencionadas, pero por lo menos en la ficción sí es una suerte de venganza, digamos, inocua a través de las hojas. Es decir, alguien así quizá se merecería algo así. Esa es mi parte bestial, insisto.
No es que yo lo vaya a hacer y tampoco creo que sea la solución, porque la violencia engendra violencia, pero en algún momento sí, digamos como una suerte de desahogo, de catarsis, fue decir, bueno, que en la ficción, por lo menos, donde nos podemos permitir ciertas extralimitaciones o hiperbolizaciones, en la ficción, por lo menos, a un hombre que descarnada y deliberadamente tortura a perros, llega a otra persona aún más violenta que tiene una motivación ulterior y muy íntima de que él en algún momento se arrepiente de cómo masacró una liebre, sea el que cobre venganza, ¿no? Entonces, pues fue, digamos, una suerte de, insisto, de catarsis, de sacar un poco de vapor, de decir, por lo menos en la ficción, hay no justicia, pero sí una venganza. Entonces fue eso, más que nada. Y creo que muchos hemos experimentado esa sensación, sobre todo cuando los procesos judiciales de investigación son absolutamente lentos o definitivamente, pues no llega. Revisando algunas estadísticas, por ejemplo, en Ciudad de México, el año pasado se hicieron alrededor de 2,263 denuncias entre PAOT, Brigada, Fiscalía, y de hecho, pues, no hay grandes sanciones, no hay gente en prisión, no hay multas, no hay. Sí, no hay nada. No llega. Sí, entonces, a través de la ficción, digamos, en ese caso sí, fue una manera de, porque creo que la escritura o distintas formas de expresión, no sé si arte, distintas formas de expresión, pueden servir para eso, para trazar realidades paralelas en las que nos desahogamos de formas no muy correctas, digamos, no muy saludables, pero que se quedan ahí y que de cierta forma permiten seguir por vías un poco más correctas y legales, porque efectivamente no hay justicia en este país, y no hay, no, más allá de que se castigue a los que realizan este tipo de actos brutales, se permite que se siga reproduciendo animales. Entonces, pues, es eso precisamente. Entonces, en el cuento, pues lo que trataba de hacer era eso, y que la narradora, que es la hija de este hombre que pide esa venganza o que la lleva a cabo, pues que en algún momento reflexiona y dice que solo un hombre que odia tanto y que ha aprendido a odiar tanto como un asesino, sería capaz de regresarle algo al mundo a través de destruir algo. Entonces, pues traté de que fuera un poco paradójico, de que un hombre así de lleno de odio descarga esta frustración sobre alguien que él cree que lo merece, que en este caso es un torturador de perros. Entonces, pues fue lo que traté de hacer, a la par, digamos, de humanizar, valga la expresión, a este asesino, que es el que pide, no al de perros, sino al asesino que tortura, al torturador de perros. Entonces, pues fue más que nada eso, como un escape de la realidad, ya que, como tú mencionas, en el día a día, no sucede eso. Siguen impunes, siguen por ahí matando hachazos a perros, permitiendo que se reproduzcan, vendiéndolos, teniéndolos amarrados a la azotea, porque a veces la violencia ni siquiera es tan brutal, ni tan descarnada, ni tan visible. Son violencias muy cotidianas, pero que siguen ahí horadando la carne de la existencia. Entonces, el tener al perro amarrado en la azotea, el permitir que se reproduzca, el no darle la atención y cariño que se necesita. Entonces, pues creo que la violencia a veces es mucho más sutil, y traté de hiperbolizarla en este texto, pues digamos como una manera, insisto, de desahogarme, pero también de visibilizar así de, pues no es necesario ser un torturador de perros para ser violento con los animales, y creo que muchos lo somos en muchos sentidos, y a veces sin darnos cuenta. Entonces, creo que lo que quería hacer un poco era eso, de decir, bueno, ¿quién es más culpable? ¿El asesino, bueno, el torturador de perros o el asesino que lo mata? Entonces, es una cadena de violencia, pero que sí traté de desahogarme un poco ahí. Oye, y finalmente, en el cuarto cuento, que se llama Las Abandonadas, pues presentas algo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, que es como de esta violencia normalizada, ¿no? De la que ya ni llama la atención porque es tan cotidiana, del famoso caso de los perros no deseados, ¿no? Esta camada que llega, ¿no? Y que nadie sabe qué hacer con él, y que los animales tienen un destino, por decirlo menos, incierto, ¿no? Y por el que nos hemos enfrentado, yo creo que muchas personas en el transcurso del tiempo, a una situación como esta. Me parece que lo que sucede, por ejemplo, con Las Abandonadas es muy interesante, porque al ser una situación tan cotidiana, te hace como verla desde afuera, ¿no? Como ver tu misma situación
desde afuera, y entonces ya cuando la ves desde afuera ya no se ve tan normal, ya se ve diferentita, ¿no? ¿Es esa tu intención, sacudirnos así, con estas imágenes? Pues, fíjate, ese cuento se me ocurrió, o tenía la premisa desde hace muchos, muchos años, bueno, 2, 3, 4 años, en el que una amiga que es enfermera me contaba que las personas que no pueden orinar por una situación de enfermedad, de repente les ponen una grabación donde se escucha caer agua, y que entonces eso los estimula. Entonces me pareció muy curiosa la idea y dije, bueno, podría suceder algo similar con el llanto, que alguien que no puede llorar por X o Y situación, al escuchar un llanto, se rompe la presa y se desborda. Entonces, a partir de esa premisa, estuve pensando la historia mucho tiempo y dije, bueno, pues a lo mejor podría ser una pieza teatral breve o un guión, hasta que de repente, al leer otro cuento, de otro autor que se llama Sergio Rodríguez, me parece, me gustó mucho y dije, bueno, yo podría hacer algo similar, pero con la historia de los animales, ¿no? Entonces, lo que traté de hacer fue ahí un poco, no sé si chantajista, no sé si a tanto, pero sí decir que a lo mejor lo que necesitamos en nuestras vidas es una compañía animal, ¿no? Que de repente lo que trato de hacer en este cuento es que lo que no logró la compañía del hijo, lo que no logró esta terapia rara que le hace un doctor de escuchar llantos, lo logra algo tan cotidiano como el llanto verdadero de un animal que está de verdad desamparado. Entonces, lo que traté de hacer ahí un poco, si es que se le puede dar esa lectura al cuento también, fue moralizante de decir, pues creo que todos necesitamos la compañía de un animal porque podríamos reconfigurar la estructura familiar, y creo que las familias no necesariamente son entre humanos, puede ser, pero no es excluyente, y que de repente lo que necesitamos es un animal en nuestras vidas para recordarnos todo lo que es limpio, todo lo que es puro, todo lo que aún vale la pena en este mundo, que creo que son pocas las cosas, pero sí las hay que valen la pena en este mundo, y creo que una de ellas son los animales. Entonces, de repente lo que quise hacer con este cuento sí fue casi, casi como de moraleja, decir, a lo mejor todo lo que necesitamos pues, es un animal en nuestras vidas, para recordarnos que estamos vivos, y para qué estamos vivos, y que podemos ser funcionales o útiles a partir de ayudar a otros. Entonces, y en mi caso, pues sí, ha sido así, insisto, a partir de que rescaté o me regalaron a mi primer perrito, la visión me cambió mucho. Entonces, pude ver cosas que estaban ahí presentes, pero que no veía. Era una suerte de ceguera selectiva, en el que decía, bueno, sí hay perros, pero pues no entiendo bien qué está pasando. O sea, sí hay perros callejeros y todo, pero a partir, insisto, de que tuve mi primer perro, pues dije, creo que la vida cambia. Y en mi caso es, no sé si más amable o más llevadera, pero sí me ha cambiado para bien a partir de que convivo con animales y de que están aquí las perritas que ha adoptado mi hermano en la casa. La vida es distinta, vaya. Entonces sí es, quise hacer un poco eso, es decir, la presencia animal puede suavizarnos y puede volvernos paradójicamente más humanos. Y creo que es a veces lo que necesitamos. Eso, precisamente, un llanto que nos haga desahogarnos, pero que a lo mejor ese llanto viene de evaluar nuestra presencia en el mundo y de decir que este mundo es tan de ellos como nuestro. Entonces, creo que a veces hay un antropocentrismo muy marcado de decir, ah, pues porque soy humano valgo más, ¿no? O sea, aunque sea un asesino, aunque sea un violador, aunque sea un total inútil, decir, bueno, es que es humano. ¿Cómo vas a comparar la vida de un humano con la de un perro? Pues no sé, o sea, yo más bien creo, yo lo estructuraría a la inversa. ¿Cómo vas a comparar la vida de un perro con la de un humano? O sea, ellos son puros y bellos por su propia y mera existencia. Nosotros debemos ganarnos ese lugar. Entonces creo que el cuento era un poco eso. Como decir, a veces necesitamos un perro en nuestras vidas y puede ser la solución a algo que estaba ahí torturándonos desde hace un tiempo y no sabíamos qué. Oye, Aldo, ¿pero cómo hacemos entonces para o sea, sacudirnos la indiferencia? O sea, vemos, por ejemplo, en tus textos cosas que son muy cotidianas de gente que camina por ahí y ni siquiera se da cuenta de lo que pasa al lado, refiriéndonos al tema de los animales, ¿no? Hay algo de indiferencia ahí puesta por muchas razones. ¿Cómo hacemos para quitarnos un poco de esa indiferencia? Porque los animales nos necesitan, pues todos, ¿no? Los que están en situación de calle, en las calles, los que están confinados en lugares como zoológicos, laboratorios, los que están en las granjas industriales o los rastros, los que están en... O sea, son muchos animales los que nos necesitan. ¿Cómo hacemos para empezar a sacudirnos
la indiferencia? No sé, yo creo que es difícil. Me parece que es un mecanismo de defensa la indiferencia a veces. O sea, el voltear hacia otro lado a veces es para que ya no nos duela, porque si, yo creo que si piensas todo el día en lo que está mal en el mundo, no, te bueno, mueres. O sea, no acabas. Entonces yo creo que a veces, supongo que la indiferencia es una suerte de analgésico o de anestésico local para permitirnos seguir avanzando. Pero creo que de repente sí es necesario, aunque sea en pequeñas dosis inicialmente, empezar a sentir dolor y permitirnos que nos duela eso que está pasando. Y yo creo que mientras nos duela, lo vamos a hacer un problema propio. Y al hacerlo un problema propio, entonces estaríamos orillados a buscar una solución. Porque de otra forma, mientras sigamos pensando que es problema de otros, que ese perro no es mío, pues es, yo no lo eché a la calle, yo no hago esto, entonces, pues entonces le dejamos la responsabilidad toda a los activistas como tú, y creo que eso es un tanto injusto. Entonces creo que sería a partir de saber que los problemas que no son de nadie son de todos, y empezar por eso y permitirnos sentir dolor, a lo mejor no las grandes cantidades de dolor, porque hay historias que no puedo calificar sino de heroicas, de personas que abandonan todo para empezar a rescatar animales, que venden propiedades, que dejan su vida de lado por un momento o definitivamente. A lo mejor no tanto, pero sí con pequeñas acciones podemos lograr pues muchas cosas, ¿no? Cada quien desde su trinchera será capaz de defender un poco o de abogar por estas defensas, digamos, de los animales, y sobre todo creo que apunta también hacia las nuevas generaciones. Creo que muchas de mi generación y anteriores no fuimos criados, y eso no es pretexto, pero creo que es un hecho, no fuimos criados con una conciencia muy grande sobre la presencia animal y que ellos también sienten. O sea, de repente creo y lo platico con amigos que son coetáneos míos, pues no hay una, o desde la escuela, desde el hogar, no se hablaba mucho de los animales, ni que sufrían, ni que sentían, o no en el grueso de los hogares mexicanos. Y creo que eso podría ser también, empezar a sentir el problema como propio, permitirnos que nos duela, porque creo que a veces tratamos de evitar el dolor a partir de muchas medidas, ya sea del uso de sustancias, de un consumismo exacerbado, en fin, hay muchas formas de evitar el dolor, me parece, pero creo que deberíamos permitirnos sentir un poco de dolor y decir, este problema también es mío, y educar a las nuevas generaciones en tener una relación, si no inocua hacia los animales, si no podemos tratar por lo menos de ser lo menos dañinos que se pueda y ayudar no a la humanidad completa ni a todos los animales, pero sí a alguno que tengamos a mano. Creo que con eso estamos haciendo mucho, ¿no? Los zoológicos, por ejemplo, yo no frecuento zoológicos, nunca he sido fanático de la tauromaquia ni nada que involucre, no uso productos de belleza. Entonces, pues, esto que se está poniendo de moda de los productos de belleza, probados en animales, pues no los consumo, pero sí trato de ir reduciendo mi impacto sobre la comunidad animal y hablarle a los que vienen detrás de mí, mis sobrinos en este caso, pues que los animales merecen, si no nuestro amor, si nuestro respeto. Entonces, totalmente. Eso, tratar de educar. Oye, Aldo, ¿y qué te gustaría que pasara con las personas después de leer Seres Sintientes? ¿Y dónde lo pueden leer? Ahorita el libro, bueno, la plaqueta está en línea, después la va a publicar Fósforo, se llama la editorial, y yo espero que esto sea la piedra de inicio para Especies Carismáticas, que es un proyecto de mayor aliento y más ambicioso, donde traté de hablar de otros animales, no solo de los cotidianos, digamos, que son perros y gatos, sino también de insectos, de algunas aves, de otro tipo de animales. Entonces traté de tocar estos puntos en Especies Carismáticas, que sigue en producción, digamos. Pues ojalá que la gente, antes que todo, pues disfrute la lectura, uno, que sean textos que se sustenten por sí mismo desde el punto de vista estético, es decir, que espero que sean buenos textos antes que otra cosa, y después, pues que por lo menos reflexionen, o reflexionemos, o sigamos reflexionando, cuál es nuestra interacción con los animales, qué papel representamos para ellos. Y si muchas de las conductas negativas que tenemos para con ellos son de verdad necesarias. O sea, creo que eso podría ser algo que me atrevo a calificar de efecto secundario de Seres Sintientes, pues comprender que la brecha entre ellos y nosotros no es tan amplia.
y que yo decía, porque le escribí un texto a mi perrito Frankie, una suerte de despedida, hace ya, he estado trabajando en eso desde hace algunos meses ya, una suerte de despedida, que nunca me voy a acabar de despedir de él, pero por lo menos, pues que darnos cuenta que, y citando un poco de ese texto, me permito el egocentrismo, pues que a veces los asesinos de humanos practican siendo asesinos de animales. Entonces creo que mientras sigamos maltratando animales, vamos a ser muy proclives a maltratar humanos, y se va a hacer un círculo vicioso en el que ya hay demasiado dolor en este mundo. Entonces yo creo que irle quitando un poco en la medida de nuestras posibilidades, y a partir de esta reflexión que, insisto, ojalá despierte seres sintientes, que nos replanteamos por lo menos, no sé si solucionar o convertirnos todos en activistas y rescatistas, porque es difícil y no cualquiera lo hace, y eso reconozco tu labor y la de todos los que están contigo, por lo menos no empeorar las cosas y empezar por reflexionar. Eso. Oye, estamos poniendo aquí en la pantalla la dirección de internet donde pueden leer Seres Sintientes. ¿Y cuándo, para cuándo esperamos Especies Carismáticas? Porque ya nos dejaste picado a los que ya leímos Seres Sintientes. Pues eso dependerá de circunstancias distintas. Necesito darle los últimos toques y esperemos mandarlo a algún concurso y que se presente pronto. Entonces, ahorita no tengo una fecha definitiva, digamos, pero quiero ver esto como un punto positivo y que quizá haya más cosas que explorar en el libro, que quizá no esté cerrado del todo. Y yo espero que Especies Carismáticas, como libro, exista pronto y sobre todo, pues eso, que sea un libro gozoso, antes que todo, y después que pueda tener esta doble lectura de que podemos reflexionar sobre nuestra interacción con los animales. Espero que sea pronto. Súper, pues fantástico, Aldo. Qué bueno que te diste a la tarea de incluir a los demás animales ya de forma más puntual en esta recopilación de cuentos, que está muy buena para que quienes se animen, aquí está la dirección de internet para que la chequen. Esperamos ya ansiosos Especies Carismáticas. Si quieren seguir leyendo más de la bibliografía de Aldo, les recomiendo muchísimo Tren Suburbano, es una publicación fantástica, donde hay mucho que ver no solo de animales, sino de los animales humanos también, y que les va a gustar muchísimo. Yo, Aldo, como siempre, te agradezco mucho que aceptes la invitación a participar en el programa y que nos acompañes, pero sobre todo que nos regales de textos tan interesantes como los que siempre haces. No, gracias, al contrario, Sandra. Y pues nada, o sea, de verdad, insisto, Seres Sintientes y su subsecuente producto, que espero sea Especies Carismáticas, no está escrito desde un púlpito moral, porque, y eso siempre lo voy a decir, no tengo yo la estatura moral para decir qué debemos y qué no debemos hacer. Sigo siendo una persona con muchas carencias y muchas, actitudes poco amables hacia ciertas especies, pero la reflexión está ahí y que ojalá, pues en algún momento, este tipo de historias sean un mero recuerdo de que algún día, alguna vez, en algún tiempo la humanidad fue así, pero ya no. Entonces creo que eso nos merecemos. Que así sea. Muchas gracias, Aldo. Ojalá que la literatura contribuya no a convencernos de que los animales son seres sintientes, eso ya lo sabemos, sino a rescatar la sensibilidad, esa que los seres humanos hemos perdido y que nos lleva todos los días a cometer contra otros seres vivos las más terribles atrocidades. Yo le agradezco muchísimo a Aldo que nos haya acompañado, le agradezco mucho al equipo de producción de War Room, al equipo de producción de Radio 13 Digital. Ya sabe, búscanos en nuestro canal de YouTube, búscanos en Spotify, como Todos Somos Animales. Si puede, suscríbase a los canales, y si puede también, lo esperamos el próximo miércoles a las 16 horas, aquí en Todos Somos Animales, sí, también tú. Muchas gracias, Aldo.